Hizo un plantón en las afueras de los juzgados de Managua para demandar la libertad de 5 jóvenes manifestantes de la ciudad de Estelí, detenidos el pasado 29 de septiembre. Jairo Castillo nos informa nuevamente desde Control de Estudio. Adelante, Jairo. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y ustedes ven imágenes a la señora Delia Valdivia, quien exhibía la fotografía de sus dos hijos, Kevin y Kixel Pérez Valdivia, quienes fueron capturados el pasado 29 de septiembre en la ciudad de Estelí y que este jueves fueron llevados a juicio oral y público por los delitos de exposición de personas al peligro y también por terrorismo. Estos dos jóvenes participaron en las diferentes marchas azul y blanco y también protestaban para demandar la libertad de su padre, quien también guarda prisión por los mismos delitos antes mencionados. Vamos a escuchar a una representante de movimiento feminista, quienes también exigen la libertad de los presos políticos, y después vamos a dejar las declaraciones de doña Valdivia, quien demanda la libertad de sus hijos. Pérez, de Tobías Rafael Gadea, de Rowan Scott Ruiz, de David Alexander Ortez. Estos son todos jóvenes de Estelí, ¿verdad? Son los 1, 2, 3, 4, 5 jóvenes de Estelí que fueron detenidos arbitrariamente cuando efectivamente estaban nada más haciendo una protesta ciudadana en un barrio de Estelí. Cabe decir que Kitzel y Kevin, por ejemplo, son hermanos, pero que también tienen a su papá preso y que está en la Modelo y que está en máxima seguridad, que es don Alex. O sea, este gobierno se está empañando, se está ensañando en la población, se está ensañando en la ciudadanía, está siendo cruel y está siendo violador de los derechos de la población, hombres y mujeres. Ahora no están. Al igual que estos dos jóvenes, también existen tres personas de la ciudad de Estelí quienes fueron detenidos durante un operativo. Al igual se hicieron presentes familiares de jóvenes universitarios quienes estaban en el sector de la Universidad UNAM. Vamos a dejar las declaraciones, sí, de la madre de estos dos jóvenes que estamos hablando, que son Kevin y Kixel Pérez, quienes fueron arrestados el 29 de septiembre en la ciudad de Estelí. Al peligro de los 5 chavalos, lo cual fueron mis hijos que estuvieron expuestos a ellos. E incluso cuando me llevaron a Kevin y me lo metieron a la celda de Estelí, ya estaban 3 jóvenes allí que me lo estaban esperando y ahí me lo golpearon, porque a él ya me lo tiraron enchachado y ya iba súper golpeado. Mira, como todo ciudadano que tenemos derecho a andar en las calles manifestándolo pacíficamente, lo que ellos andaban haciendo era exigiendo la libertad de su padre, lo cual se lo habían llevado también, sin una orden de captura, sin nada. Entonces eso era lo que él andaba haciendo. ¿Qué audiencia es la que tiene su hijo? No, hoy es el juicio. Sí, ya la audiencia preliminar la tuvieron, lo cual la trajeron a escondida del Chipote. Son 5 que vinieron junto con mis hijos. Al igual que estos jóvenes, también en semanas anteriores se han informado, se ha dado a conocer a través de este medio de comunicación casos de jóvenes que están siendo juzgados por realizar protestas en oposición al gobierno de turno. Regresamos la señal a Estudios Centrales con Aminta Ramírez.